Thank you.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Galdames. En esta oportunidad voy a interpretar el adagio del Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, que tiene un aria bastante bonita para oboe acompañado de cuerdas. Y también interpretaré L'ascia ch'io pianga, que es una obra escrita para voz solista y cuerdas. Espero que lo disfruten. Thank you.
Bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional que estamos presentando desde este bello teatro de Chile. El día de hoy voy a interpretar para ustedes La Ciranda de las Siete Notas. Esta es una obra que es muy importante en el repertorio de Fagot. Está escrita por Heitor Villalobos, un compositor de origen brasileño que vivió entre los años de 1887 a 1959. La Ciranda en Brasil es un juego que se enseña a los niños en preescolar y consiste en hacer círculos donde se realizan movimientos corporales al ritmo de las percusiones. Siete notas, que es parte del título, se refiere no solamente a las siete notas que nosotros conocemos, do, re, fa, sol, la, si, sino también se refiere al nombre ciranda, que tiene siete letras, y también a fagot, que en italiano se escribe fagotto, con doble T, lo que suma también siete notas. En la vida de Héctor Villalobos es muy importante siete, pues él nació prematuramente a los siete meses. En el tercer movimiento de esta obra, ustedes van a poder escuchar una historia que se les cuenta a los niños en Brasil, y es cómo ellos pueden escuchar el canto de una sirena a la que ellos llaman Yara. Y esta sirena empieza a cantar para atraer a los nativos, y entonces con su canto, de cierta manera, hipnotizarlos y atraerlos hacia lo más profundo del río, donde por supuesto viene la vida. En esta sección de la obra únicamente van a escuchar ustedes el contrabajo, que es como el ritual que se realiza para llamar a la sirena, y el fagot, que es la voz de la sirena. Y esta obra finalmente termina con las siete notas que nosotros conocemos. Bienvenidos. Thank you.
Thank you.
buenas noches. Mi nombre es Axel Sánchez, soy clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y esta noche nos encontramos acá en el bello Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Los invitamos a que nos puedan seguir en redes, que nos puedan seguir en nuestros conciertos virtuales y próximamente en nuestros conciertos presenciales, porque vamos a tener mucho, mucho repertorio para poder brindar a todos ustedes. En esta noche yo voy a interpretar la danza húngara número 1 de Johannes Brahms y el Shalom Aleichem de Béla Kovács. Así que disfrútenlo. Hasta la próxima.